¿Te imaginas que un demonio embarace a todas las chicas para que den a luz a demonios bebés? La película comienza con un padrecito llamado Barrow, yendo a una casa donde hay una chica poseída por el chamuco, y al parecer ella quedó embarazada después de ser poseída, lo que significa que el demonio la embarazó, y cuando Barrow y un padre llamado James empiezan con el exorcismo, la doñita hace sonidos demoníacos y luego le pide a Barrow que la desate, ya que está a punto de dar a luz, pero James le dice que no le haga caso, porque solo lo está manipulando, pero al menso del prota le da igual, y la desata, provocando que la doña se ponga toda loca, y unos segundos después, ella y el padre James salen volando por la ventana, y se van a bailar con Annabelle y Chucky. Unas semanas después de lo que pasó, Barrow entra por voluntad propia a un hospital mental, ya que quedó traumatizado por lo sucedido, pero un obispo lo va a visitar, y le dice que el Vaticano le regresó su permiso para ser padre, y lo invita a su fiesta de jubilación. Ahora conocemos a nuestra protagonista llamada Molly, quien hace una fiesta con sus amigas porque está festejando su cumpleaños número 24, y después de un rato, sus amigas comienzan a regresar a sus casas, mientras que Molly conquista a una chica y a su novio, y los invita a pasar una noche de pasión. Golosa. Dale like a este video si te gustan las películas o series, y comenta lo primero que veas, ya que con eso te defenderías de una persona poseída. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Jimena, Carlos, Chimi, Daskia, Novak Martu y Selina, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Exorcism of Molly Hartley. Al día siguiente Molly despierta porque unos policías están tocando su puerta, ya que algunos vecinos se quejaron porque ella estaba haciendo mucho ruido, así que le dice a los polis que solo estaban festejando por su cumple, pero cuando ellos van a revisar el apartamento, encuentran los cuerpos de la pareja de anoche, por lo que arrestan inmediatamente a Molly, pero en eso, ella comienza a escuchar susurros, y luego le dice a los polis con una voz demoníaca que ellos acaban de llegar, refiriéndose a los demonios. Más tarde Molly es llevada al mismo hospital psiquiátrico en el que está el padre Barrow, y al conocer a la recepcionista ella la llama por su nombre completo, mientras pone los ojos en blanco, y rompe con su mente una taza de café, por lo que la recepcionista le pide a los guardias que se lleven a Molly a su habitación, y en el camino ella provoca que los otros pacientes enloquezcan, y hagan cosas aterradoras. Por otro lado, el obispo le dice a Barrow que cuando se jubile, irá a dar clases en un colegio católico, por lo que le gustaría que se le una, y cuando el viejito se marcha, a Barrow le tiembla el fundillo, al ver que la cruz que tiene colgada en la pared quedó invertida, y esa es la marca del chamuco, o sea del diablo. Al caer la noche, Molly escucha que una voz demoníaca la está llamando por el drenaje, pero al asomarse no ve a nadie, así que regresa a su cama para dormir, pero en eso un insecto sale del drenaje, y luego se mete en la nariz de Molly, provocando que ella tenga un ataque de pánico. Hombre, ¿quién no lo tendría si un insecto se le mete en la nariz? Al día siguiente, una psiquiatra llamada Lori va a hablar con la prota y le pregunta cómo se siente, pero en eso los documentos que tiene Lori salen volando, y luego Molly le dice que ella ya había estado internada en ese lugar y que su antiguo doctor falleció por culpa de un grupo de ocultistas. Y mientras tanto vemos que la recepcionista está rezando porque le tiene miedo a Molly. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Pero en eso, la estampita que tiene de la virgencita se quema, por lo que la doñita dice: ¡Tengo miedo! Ese mismo día Lori lleva a Molly a su oficina y le pide que le cuente todo lo que sabe sobre el culto, pero ella solo hace sonidos de animal y luego se vomita encima. ¡No mames, qué asco! Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra fantasma. Por otro lado, Barrow está rezando en la capilla del hospital, y cuando Molly regresa a su habitación, comienza a darse golpes en la cabeza porque le molesta lo que está haciendo el padre, y vemos que obliga a los otros pacientes a hacer lo mismo, y cuando los enfermeros se dan cuenta de que la prota se está partiendo la cabeza, la detienen, y luego la trasladan a una habitación más segura, y en el camino el padre la ve, y rápidamente se da cuenta de que está poseída. ¡Mira!
Más tarde, Lori va a hablar con Molly y le dice que ya investigó al culto y descubrió que ella será la persona que traiga al diablo a este mundo. Y al escuchar esto, la prota le dice que cuando tenía 16 años, el culto le dio su alma al chamuco y desde entonces ha estado embarazada de él, y se supone que cuando ella tenga 24 años, dará a luz al diablo, y es por eso que hasta ahora fue poseída. Por suerte, Lori le cree y le dice que la ayudará, pero en eso los demonios toman el control y le dicen a la doctora un montón de groserías mientras se retuercen como gusanos con sal, y unos segundos después Molly se desmaya y al mismo tiempo el reloj de la doctora se rompe y las manecillas se detienen en el minuto 7:06. Al anochecer, Lori regresa a su casa y trata de darle una explicación lógica a lo que acaba de pasar, pero en eso escucha que algo golpeó su ventana y al ir a ver qué es, se da cuenta de que un cuerpo se estrelló contra el vidrio. En el hospital, el padre Barro escucha que Molly lo está llamando mientras le pide que la ayude, pero cuando él está a punto de entrar a la habitación, su Biblia sale volando, por lo que se asusta y dice: "No, ni madres, yo no entro ahí". Y mientras se aleja, Molly se ríe como loca. A la mañana siguiente, Lori va a la habitación de Molly y se queda tiesa del miedo al ver que está colgando boca abajo del techo, así que se acerca para pedirle que se baje, pero cuando la poseída abre los ojos, la doctora sale volando hacia la pared, por lo que comienza a gritar para que vayan a ayudarla, y cuando los enfermeros llegan, toman a Molly de los brazos y la atan a la cama, mientras ella dice algo en otro idioma, y como los enfermeros no le entienden, ellos dicen: "¿Qué layos dijo?". En la habitación de Barro se escuchan ruidos extraños, por lo que él se despierta muy asustado y va a rezar a la capilla, donde Lori lo va a saludar y le pide que ayude a Molly, pero Barro le dice que no está seguro de si debería involucrarse, ya que no tiene el poder para realizar un exorcismo, pero después de que Lori le insiste y le insiste, él acepta y le dice que si hace el exorcismo será de manera no oficial, por lo que el Vaticano no se puede enterar de nada, así que Lori le promete que no dirá nada, y cuando salen a dar un paseo por las instalaciones, ven que varios cuervos han fallecido, por lo que la doctora le dice que eso mismo pasó cuando su reloj se detuvo en el minuto 7:06, y al mismo tiempo la recepcionista se pone en el borde de la ventana y luego dice que él ya viene, y acto seguido, ¡piqui!, la doña se lanza al vacío. ¡Madre! Después de lo que pasó, Barro visita a Molly, quien tiene la cara hecha un desastre, y luego se burla del padrecito, pero cuando Molly logra recuperar su cuerpo, le implora ayuda a Barrow, pero desgraciadamente el demonio la vuelve a poseer, así que Barrow recita unas palabras en latín para tratar de expulsar al demonio, pero no lo logra porque le comienza a doler la cabeza, por lo que se ve obligado a abandonar la habitación. Al día siguiente, Barrow le cuenta al obispo lo que está pasando, por lo que este le regala su kit para hacer exorcismos y le desea suerte al padrecito, así que Barrow se pone su túnica, toma su Biblia y el agua bendita. Y al entrar a la habitación de Molly, se queda sorprendido al ver que ella está muy embarazada, así que sin pensarlo dos veces, comienza con el exorcismo, por lo que Molly se retuerce y le pide que pare, y cuando Barro le iba a poner la cruz en la frente, la loca le muerde la mano, y luego le aparecen unos símbolos extraños en la frente. ¡Esta güera está loca! Barro tiene que tomar un descanso para limpiar su herida, pero luego regresa a la habitación con más fuerza y con un balde lleno de agua bendita para lanzárselo a la poseída. La mentira. Al continuar con el exorcismo, el demonio le dice que Molly está destinada para dar a luz al chamuco, pero a Barro le vale madres y obliga al demonio a salir del cuerpo de Molly, por lo que ella comienza a levitar. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Y luego saca varias polillas de la boca, las cuales se meten a una caja de madera que el padre había llevado, y al cerrarla, él la mete en el balde de agua bendita, y luego le pide a los enfermeros que lleven a Molly a su habitación, ya que ahora no tiene al chamuco dentro. Y cuando ella despierta, le agradece al padre por haberla ayudado, pero cuando él sale de la habitación, todos los pacientes se le quedan viendo de una manera muy extraña. Más tarde, Barro lleva la caja a la oficina del obispo, quien tiene un libro satánico llamado Leviatán, por lo que se preocupa y le pregunta por qué tiene eso, a lo que el obispo solo le dice que es tiempo de que el diablo regrese a la tierra. Y cuando Barro abre el contenedor donde está la caja, se da cuenta de que solo hay una piedra, y en eso, ¡piqui!, el pinche viejito le da un madrazo que lo deja inconsciente. Cuando Barro despierta, se da cuenta de que todos los pacientes del hospital hicieron la automurición, y a lo lejos ve que el obispo está llevando a Molly a una habitación donde están los miembros del culto. Y por otro lado, Lori escucha que
una voz le dice: él está a punto de llegar. Y al voltear ve que un enfermo está poseído, y lo peor de todo es que intenta darle el sueño eterno a la doctora, por lo que ella toma unas tijeras y ¡piki! Lo manda al más allá con San Pedro, y cuando una enfermera lleva barro al lugar donde se hará el ritual, el obispo le dice que ha estado esperando ese momento por mucho tiempo, pero antes de que pueda hacerle daño a Molly, Lori le clava un palo en el estómago, dejándolo como una brocheta. Y luego ella y Barrow escapan del hospital junto a Molly, mientras que el demonio le da matanga a los miembros del culto. Al amanecer, una ambulancia se lleva a Molly a un hospital, y cuando ella cierra los ojos, tiene una visión donde ve que una adolescente acaba de ser poseída por el demonio, y acto seguido queda embarazada. ¡A la mierda! Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.